Pues exactly. Hello, good evening. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Thursday, our last day of unit number 2. Hi, hello. 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 Hi. Okay, I know you're tired. Yo sé que están cansaditos. Tired. It's Thursday, but we are... Chair, hi? I need to talk about for me. About? For me, I am sick. I have a heart pain in my back. Oh, sorry. I'm sorry to hear that. Don't worry. I say you're here. No, the pain is hard. He says the pain is hard. Yeah. Need a beer says. Okay. I don't can say yes. The medicine. Okay, you the can medicine. Say I have a back pain. I have a terrible yes. pain in my back. I know. Yes. Sorry I think to hear that. I will be listen. Half hour in class. Okay, don't worry. It's okay. I appreciate you're here, okay? No se preocupe, okay, agradezco mucho que esté aquí. I'm sorry to hear that. Siento mucho escuchar que esté enfermo, okay? I will recommend you to put ice. Le recomiendo que se ponga hielo. You put ice on your back and try to just relax. Póngase hielito. Ice, hielo. Y trate de relajarse. Yeah, maybe on a handkerchief, you can put ice, tal vez poner hielo en un pañuelito, en un trapito sobre la espalda, ¿verdad? And that will relax you. Eso lo va a relajar. Okay, very good class. Thank you for coming today. We are going to continue with section number 3 today. Yesterday we finished section number 2, okay? Ayer terminamos la sección número 2, así que ahora vamos a continuar con la sección número 3. Okay, very good. Let me share my screen with you. So just to locate you in the platform, we are on lesson objective 3.0. In this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? This conversation illustrates yes-no questions and WH questions, which we will learn during the lesson. Okay, in there you have a video that says, Are You From Seoul? And there's a conversation between Tim and Jessica. So you can go to the platform, you can play the video, and you can watch it as many times as you want. Where are you from? Okay, for example, they are using the expression, are you from California, Jessica? And Jessica says, well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, and he says, oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? And Jessica says, no, we are not from Seoul. We were from Daejeon. It's the name of the city, a little bit strange. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so you can practice that conversation. Let me advance. Vamos a avanzar. No vamos a poner el video porque ustedes lo pueden poner en mejor audio y resolución. Okay, 3.2 lesson objective. It says, in this class, you will learn how to form negative statements and yes-no questions with be. Esto de alguna manera ya lo trabajamos, pero le vamos a dar un brochacito, ¿verdad? Para poderlo avanzar. Which is basically this video. Tenemos ahí este video. Para afirmar o negar, ¿verdad? En este caso es para hacer negaciones, ¿verdad? Dar respuestas concretas en negativo, utilizando el verb to be. Once you finish that part, you will go to the knowledge check. In the knowledge check, you will be able to use, it says complete the conversation and write the correct answers.
So it says, conversation one, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we. ¿Y para we cuál utilizamos? Are. Yes, we are. ¿Verdad? Yes, we are. Okay. Oh, ¿y en la siguiente cómo sería? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Are you from... Ajá. No, we... No. We not. Ajá. We are not. We are not. We are not. Plural, right? ¿Y aquí cómo sería? Are you from Tokyo? Are you from Kyoto? Kyoto. ¿Y la respuesta cuál creen que sería? No sabemos, ¿verdad? Yes, we are. Yes. O no, we aren't. Depende. Yes, okay. Are. Conversation two. Vamos a ver acá. Laura from the US. Para Laura, ¿cuál utilizamos? Is o are? Is Laura from US? Yes. Is Laura from the US? No. Yes. She is not, ¿verdad? Porque aquí tenemos el not completo. Entonces es no, she is not, ¿verdad? Aquí si lo ven está completo. She's from the UK, United Kingdom. Y luego dice she, entonces dijimos que era is, ¿verdad? Movemos el verbo to be al principio. Is she from London? She from London? Uh-huh. Yes, she. Yes, she. Yes, is. She is. Uh-huh. But her parents are from Italy. Me mandó eso. Entonces, acá, ¿cuál sería? Si estamos hablando de sus padres, ¿cuál pronombre usamos? We are not from UK. Una reclutadora necesita alguien que capacite. They are not from UK originally. Okay. $30 después, Laura, are or is? A ver si me sale. Is Laura first O sea, language? No es que voy a perder el trabajo. Italian. Yes. Ok, voy a poner un ratito el mute para que nos podamos escuchar porque hay bastante interferencia. Ustedes traten de ir siguiendo conmigo las respuestas. Is Laura's first language Italian? Ok. Vea si aquí ve que hay un apóstrofe y una S, eso es un posesivo, ¿verdad? Es un posesivo y estamos hablando del primer lenguaje o el primer idioma, ¿verdad? O el idioma materno, en este caso, de Laura. ¿Ok? La respuesta es no. Entonces, pero como estamos hablando de qué, ¿de Laura o del lenguaje de Laura? Estamos hablando del lenguaje de Laura. Entonces aquí sería no, it is not, ¿verdad? Y es una respuesta completa porque ahí tenemos el not. No es it isn't, sino que no, it is not. Ok. It's English. Es una afirmación, ¿verdad? It is or it's English. Inglés es el idioma, el primer idioma de Laura. Ok, and so, that's the way you are going to complete. No vamos a completarlos todos porque la idea es que ustedes lo trabajen y que traten de colocar las respuestas correctas, pero esa es la dinámica que va a llevar. Básicamente es hacer preguntas, ¿verdad? Utilizando el verb to be. Ya sabemos que para he, she, it utilizamos is, y si es negativo es isn't en la forma contractada, y si es negativo en la forma completa, it's not, ¿verdad? Para he, para she y para it. Y para el resto de pronombres es are, ¿verdad? Sabemos que ponemos el are at the beginning, al inicio, cuando es una pregunta. Cuando es una negación decimos en la forma completa are not y en la forma contractada aren't. Ok, so that's what we are going to do in the platform. And then for tomorrow, we are going to work about syllable stress. Okay, that's what we are going to do tomorrow. So I will stop sharing the platform and I will go to my presentation that I have for you today. Okay, let me see if I can share this. Okay, can you watch my screen? Yes? Yes. Okay, very good. Yes. In there, I have the question,
where are you from? And then the possible answers are, I'm from Turkey. I'm from England. Vea que yo estoy utilizando la forma contractada, the contracted form, porque yo también lo puedo hacer de la forma completa y se lo voy a poner acá únicamente para que vean que puedo responder también de la forma completa diciendo, I am from Turkey. Okay, I am from Turkey. Esta es la forma full, la forma completa. Y esta es la forma contractada. Where are you from? I am from Turkey. I am from England. I am from Germany. I am from the USA. I am from Greece. I am from Spain. I am from Italy. I am from France. Okay? So we have different countries that I can say I am from. For the question, as an answer to the question, where are you from? Okay? So, I will ask you one by one. Esta vez voy a hacer un ejercicio de irles preguntando a uno por uno de dónde es y ustedes van a escoger cualquiera de estos países de los ejemplos que he puesto y me van a responder. Escuchen la pronunciación. I'm from Turkey. I'm from England. I'm from Germany. I'm from the USA. I'm from Greece. I'm from Spain. I'm from Italy. I'm from France. Okay, very good. We are going to start with Jennifer Hidalgo. Jennifer, where are you from? Where are you from? I cannot hear you, Jennifer. Ahora sí, ya le quité el mute. Where are you from, Jennifer? I'm from Italy. 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 Puede decir Italy, que es como más American English, y también puede decir Italy, como un British English. Italy. Okay, Italy. Very good. Thank you, Jennifer. Thank you. Okay, Ivania. Where are you from, Ivania? I'm from Greece. Okay, thank you. Thank you very much. Erika, Erika Salmerón, where are you from? I am from Germany. Okay, very good. Miguel Baires, where are you from? I'm from the USA. Okay, very good. Let me see, Paul, before you leave, antes que se vaya Paul, where are you from, Paul? I'm from Germany. Okay, very good. Luis, where are you from, Luis? I am from Spain. 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 Okay, very good. Dinora Campos, where are you from? I cannot hear you, Dinora. I will unmute you. Okay, le vamos a quitar el mute a Dinora. Where are you from, Dinora? I'm from Germany. Okay, very good. Erika, yo creo que Erika ya había participado, no estoy segura. Sí, ya. Okay, very good. Dani José, where are you from? Are you from Turkey? From where? Are you from Turkey? Mm-hmm. I'm from Turkey. Okay, very good. Brenda Calderón. Yeah. Where are you from? I'm from England. Okay, very good. Reina Villatoro, where are you from? I am from Spain. Okay, Mario Guevara, where are you from? I'm from France. Okay, very good. Jose Maria Portillo, where are you from? I'm from France. Okay, very good. I think that nobody's missing. Creo que nadie se me quedó. Si alguien se me quedó, me dice, pero creo que estamos bien. Okay, very good. Great. Congratulations. You were able to answer to the question, where are you from? Okay. So in my presentation, I have here different flags, diferente bandera, ¿verdad? Bandera se dice flag. Okay. I have the flag from Canada, from the United States, from England, from Brazil, from Japan, from teacher. Korea, from China. Hello, Paul. Teacher, can you spell flag? F L
F-L-A-G. From? Once again, flag. F-L-A-G. Flag. Okay, thank you. Okay, very good. China and Australia, okay? China. We have here a conversation. It says, where are you from? And the student B says, I'm from, and you have to choose a country. Then student B says, where are you from? Le regresa la pregunta, ¿verdad? Y luego le dice, I'm from. La otra persona responde de dónde es. What is your nickname? Un nickname es como un sobrenombre o cuando a uno le hacen el apodo. Nombre, el apodo. Así que aquí vamos a descubrir. Tonight is the discovery of nicknames of the class. The cat. The eye of the cat. Okay, and you say it is. What's your nickname? Y le preguntan a usted también, ¿verdad? No solo usted pregunta. It is. And so on. You can continue with the conversation. Okay, what we are going to do now is that we are going to go to the breakout rooms y vamos a trabajar en esa conversación. Okay? We will have six groups of two, and one group is going to be of three people because we are 13 tonight. Okay, is it clear what you are going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, okay. Okay, it's that conversation, ¿verdad? Es esa conversación. Si alguien le puede tomar una picture y enviarla, yo también voy a hacer lo mismo. Esperemos que mi definición de picture esté muy bien. If not, let me try here. Vamos a tratar acá. Pueden utilizar los nombres de los países que ya habíamos dicho antes, ¿verdad? Ustedes eligen de qué país quieren decir que son. Only for today you can change of nationality. Okay? Solo por ahora pueden cambiar de nacionalidad. Okay. Porque de lo contrario, usted tiene que decir, I'm proudly Salvadorian. Orgullosamente salvadoreño. Okay, very good. I hope you have received that. Espero que ya lo hayan recibido. Okay, very good. So let me go to the breakout rooms. Vamos a los breakout rooms now. Okay. There we go. Please join. Por favor, únanse. Italy. Okay. Next question. Where are you from? I'm from probably Salvadorian. Yeah, I'm from. Okay. Aunque yo lo había apuntado, pero sí, ya lo tengo. Do you need something? ¿Necesitan algo, chicos? ¿Todo bien? No, cargando estamos la... Ah, ok. Ok. Sí. Ok, ya la tengo esa. Ok, Peri, me voy al otro grupo. See you later. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Sí, ¿verdad? Hello, everything okay? Hola. ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Solo, ¿cómo se dice Australia en inglés? Australia. Australia. Es como una O, Australia. Australia. Yeah. Ok, ok. Yeah. Ok, perfecto. See you later. Thanks. Gracias. Ok, bye-bye. Bye. Australia. I am from Germany. Hello. Hello. Everything ok? Yes, ok. Teacher. Yes. Okay, perfect. Perfect. Good to hear thank that. You. Okay, thank okay, you. Thank you. Dennis. Hello.
Hello, hello. Hola. Hola. Everything okay, my dears? ¿Todo bien? El nickname sería el nombre, un nombre corto o un sobrenombre, algo así. El nickname puede ser su nombre cortito o su apodito, por decirlo así. Por ejemplo, a las Marías les dicen Marys, a las Patricias nos dicen Patty, Patita, Patito. Something like that. No tiene que decir un apodo real, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, a las chicas que se llaman Luz, les dicen Lucy. A las chicas que se llaman Lourdes, les dicen Lou. Ajá. Something like that. Like a nickname. Como un nombre pequeñito o pues un sobrenombre, ¿verdad? Pero en este caso manejémoslo como un nombre chiquito. Ajá. Okay. Pretty good. Bueno. Everything clear? ¿Todo sí. bien? Sí. Perfect. Let me go to the other room. See you later. Bueno, okay. Bueno. Entonces, sigamos. Entonces. Te voy a preguntar ahorita, ¿va? Okay. I'm from China. O también me puedes preguntar las dos de un solo y luego yo le pregunto las dos preguntas de uno. Ah, también. Vale, entonces le vuelvo a repetir. Where are you from? I am from Spain. What is your nickname? I don't have nickname. Okay. Ahora usted. I'm from Italy. What is your nickname? What is book? Digamos, sería periódico, revista. Periódico. Sería. I am book. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo es el contrastado de eso? Newspaper. What do you need to know? ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo se pronuncia? El contractado de I am. I'm. Yes. I am. I am, ¿verdad? I am si es completo. I am, ok. Very good. Me gusta leer periódico, ¿verdad? Ajá. I like to read the newspapers. Ajá, I like to read the newspaper, correcto. Yes. Okay, very good. See you later. No, la pregunta no me la he hecho. Ah, no. Okay. What is your nickname? It is Bea. Ahora el otro era Where do you live? Where do you live? Excuse me. Okay, don't where worry. Do you live? I live in San Miguel. I live in San Miguel. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Ready. Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo hello, estuvo la práctica? Hello. Okay, very good. Fine. Okay, perfect. I would like to hear your conversations. Los estuve medio escuchando, pero ahora vamos a la big class, a the whole class, a la clase completa. So, let's see who wants to start sharing the conversation. Dennis with me. First, okay. Please. Dennis and Paul. Yes, I know. Paul, you're doing a big effort. Está haciendo un gran esfuerzo el pobre Paul. Okay. I'm ready, Paul. Ready? Oh, where are you from? I am from Italy. Where are you from? I am from Germany. What is your nickname? It's Zurdo. Oh. What is your nickname? It is Pamela. Okay. Good job, Dennis. Great job. You did a great job. They want to know what was your nickname because they couldn't hear. Estaban preguntando, Paul. No le escucharon. El nickname. It is Camel. Camel, right? Camel. Uh-huh. Camel. Camel. Okay. Camel. Camello.
Okay, pero when I was camello. Okay. Yes. Okay, thank you for sharing. Ya nos va a contar thank otro you. Día, Paul, por qué le dicen así. Okay, thank you very much. Who wants to continue? ¿Quién okay. quiere continuar? Okay, next team of volunteers. Siguiente equipo. ¿O lo seleccionamos nosotros? Porque no veo manitos. Vamos a ver, el equipo de Jennifer. Jennifer, yes. Jennifer. Ok. Jennifer. But, Jennifer? Yes, go ahead. But, yo preguntaré primero. Uh-huh. Where are you from? Pero háganme la intonation. Where are you from? Where are you from? Okay, who was the partner of Jennifer? ¿Quién era el Jenny, yo soy Erika y Jenny, pero es la que no se escucha. Ah, okay. Ah, es que Jenny, okay, ahí está. Listo, Jenny, ya le quité el mute. Okay. Okay, now you answer, please. Ahora conteste usted, Jenny. I'm from Italy. Okay. Where are you from? I am from China. What is your nickname? It is Abby. What is your nickname? What is your nickname? Mm-hmm. It is Ming. 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 Okay, very good. Congratulations. Thank you very much. Okay, Dinora and Tim. Con Ivania. Okay, Dinora and Ivania. You want to listen to Ivania. Okay. Where are you from? I'm from Australia. Australia, no lleva N. Where are you from? I'm from England. I'm from Australia. Okay, and the next question about the nickname. What is your nickname? It is Elizabeth. Okay, Ellie o Ellie, maybe. Okay, what about your question? Pregúntele usted a ella. Acerca del nickname. Es que a ella le está fallando el internet un poco. Tuvimos okay. problema cuando estábamos hablando. Ahorita le hago la pregunta. Okay, ahorita dice, ya regresó. Perfect. Hola. Ahorita sí. Okay. What is your nickname? What is your nickname? What is your nickname? Mm-hmm. It is I'm not nickname. I don't have a nickname. I not have a nickname. A nickname. Ajá, no tengo un sobrenombre o un apodo, ¿verdad? Un nombre pequeño, okay? Very good, thank you. Luis. Luis. Okay, teacher. con José me tocó. Okay, Luis and José. Hi. Hi. Inicio. Yes. What is you from, José? No, where? Where are you from, perdón? I'm from Canada. Okay. Where are you from? Hello. Hello. Where are you from? Uh-huh. Casi no sé. Le preguntó, where are you from? Le preguntó, ¿de dónde eres?
Está bien lento. I am from Germany. Okay, very good. Now the next question is, what is your nickname? Okay, what is your nickname? It is Chema. Okay. What is your nickname? The cat. Oh, wow, we have a cat. Okay, very good. Thank you. Okay, let's see. Mario ya había. Okay, Mario Guevara. Okay. My partner was Brenda Calderon. Okay. Hi, Brenda Calderon. Where are you from? I'm from Italy. Where are you from? I'm probably Salvadorian. Probably. Okay. Probably. Okay. What is your nickname, Brenda? It is Bea. What is your nickname? I don't have a nickname. Okay. Where do you live? I live in San Miguel. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. Okay, thank you. Okay, Reina Villatoro. Sería, where are you from? ¿Quién fue su partner? No me acuerdo. Yo, Miguel. Okay, Miguel. Okay, Miguel en Reina. Vaya, sería, where are you from? I am from China. What is your nickname? I don't have a nickname. Where are you from? I am from Brazilian. Brazil. Porque Brazilian es brasileño. Y decir soy de Brasil es I'm from Brazil. But I am from Brazil. Okay. What is your nickname? I don't have a nickname. ¿Y usted le va a preguntar si él tiene un nickname? Ya le pregunté. Ah, okay, perfect. Okay, perfect. Okay, very good. Is someone missing? En mi cuenta ya pasamos todos, pero me dicen si he omitido a alguien, por favor. Yo creería que ya no. Okay, no, creo que no. Okay, perfect. Lo voy a poner en mute a todos para podernos escuchar. Un momento. Okay, very good. You did a great job. Doing your presentations. If you see, we were using two WH words, where and what. Si se fijan, estuvimos utilizando dos WH words, dos palabras con WH, que son where and what, okay? So, we use them to ask where about places, where are you from, de dónde eres, y what is your nickname, cuál es tu apodo o sobrenombre. Okay, let's continue. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay. In this screen, I have different flags. Tengo diferentes banderas. Dijimos que bandera se escribe F, L. Se lo voy a escribir acá para que lo puedan ver únicamente. F, L, A, G. Flags, si solo es una. Flag. Si son varias, flags. Okay, banderas. Vamos a ver si lo puedo poner acá para que lo miren. Okay, let's see. We will put it in the center. And like this, flags, okay? So in here we have different flags from different countries like Estonia. And then we have the nationality, okay? Lo que tenemos en el dibujito son flags, banderas. Pero... every flag, cada bandera, represents a country, representa un país. And the people from that country, they have a nationality. Las personas que viven en esos países tienen una nacionalidad. Okay? Okay, Paul. Okay. We hope you feel better soon, Paul. Okay? Okay. Have a nice weekend too, Paul. Okay, very good. So, and then we have languages. Tenemos idiomas también, okay? So, when we say Estonia is a country, and then we said
say the nationality, Estonian. And the language is Estonian also. Sometimes the nationality is the same like the language, okay? En algunos casos la nacionalidad se escribe igual que el idioma. Britain, we can say British or English, okay? And the language is English. Denmark, Danish, okay? And the language is Danish. Iceland, Iceland, and se dice Iceland, el nombre del país, Icelandic, nationality, and Icelandic, the country. Okay. Okay, vamos a escribirle a Paul. We hope you feel better soon. Eso significa, esperamos que te mejores pronto. Okay. Perfect. Okay, then we have Ireland, Irlanda. The nationality, Irish. The languages is English and Irish. And so on. So we have different countries. Tenemos diferentes países, diferentes banderas. We have Latvia, Latvian, and Latvian. Lithuania, Lithuanian, Lithuanian. It's the same. It only changes Lithuania. The other two are Lithuanian. Norway, Noruega, Norwegian, Norwegian. Russia, Russian, Russian. Romania, Romanian, Romanian. Slovakia, Slovak, Slovak. Ukraine, Ukrainian, Ukrainian. Greece, Greek, Greek. Finland, Finnish and Finnish. Sweden, Swedish and Swedish. Moldova, Moldovan and Romanian. And so on. So we have a different countries. I won't continue going through them because it will take us a lot of time. Ya no voy a poder hacerlos todos porque ya veo que el tiempo nos está avanzando. But what I would like you to see is that we have different countries and different nationalities. So the next exercise that I want you to do, en el siguiente ejercicio que quiero que trabajemos, ustedes pueden tomar ejemplos de estos países que acabamos de decir para completar esto, ¿okay? Dice, hi, I am Tom. Y ahí, ¿qué creen ustedes que va? I, space from Ireland, ¿verdad? I am from Ireland. Exacto, I am from Ireland. Y luego dice, I'm. En ese espacio dice la nacionalidad. Y según el cuadrito, ¿cuál era la nacionalidad de los irlandeses? Irish. Irish. Irish, ok. ¿Verdad? Irish. Very good. Let me see the next example. The other one says, ok, dice, that's my friend Ant. ¿Y ahí qué creen que dice? From France. Si estoy hablando de Anne, ¿qué debería de agregar ahí? That is my friend. Ya dice, no. That is my friend. Ajá, that is my friend Anne. Pero en el siguiente espacio, ¿qué va? Estoy hablando de Anne. Entonces, para cambiar el nombre de Anne por un pronombre, ¿cuál utilizo? Her. She's from France. Very good. Perfecto. Entonces, de esa manera vamos a tratar de llenar los recuadros. Entonces, we have different places. For example, France. We have from Brazil. We have from, let's see, Spain. We have from Japan. Or Japan. We have from, let's see, where is the other place? Okay, it doesn't say. Okay, let me see. I'm Peter, I'm from. En este queda libre. Ustedes pueden escoger cuál bandera utilizar. Okay, hi, I'm Rick. I'm from Germany. Ahí ya tenemos Germany. And in the other, we have different flags that you can use.
Ok, entonces, lo que vamos a hacer, we are going to do, is to try to complete one of these conversations. Vamos a tratar de completar cada una de estas, más que conversaciones, son presentaciones, ¿verdad? Es como decir, hola, yo soy fulana, ¿verdad? Hola, yo soy Patricia. I am from el lugar de donde soy, El Salvador. I'm Salvadorian. Tom is my friend. Okay? Ahí, si ustedes se fijan, estamos utilizando el verb to be cuando yo digo I'm or I am. Cuando digo I'm, digo la nacionalidad. Y luego digo, fulanito is my friend. Ese my es otro de los contenidos que vimos en el módulo, que son los, ¿alguien se recuerda qué eran esos? ¿Qué dijimos que eran? My, you. Possessive. Los possessive adjectives. Very good. Thank you, Mario. Se recuerdan muy bien. Ok, very good. I will send you the picture. Les voy a enviar la fotografía. ¿Verdad? Para que ustedes puedan trabajar. So, let me see. Y vamos a tratar de completar en los breakout rooms. Vamos a ver qué tan bien se ve. Ok, let me try. Vamos a enviarlo ahora. Ok, there we go. Ahí le va. El de las nacionalidades también. Sí, ahorita. Vamos a ver, solo que... Algunos idiomas no se van a ver de la última parte, pero eso no lo estamos utilizando ahorita. Se los puse únicamente para aclararles que normalmente cuando presentamos las nacionalidades, incluimos el tema de languages también. Ahorita. Right now we will receive the chart that has the flags, nationalities, and some languages. Okay, very good. So we will go again to the breakout rooms. Vamos a ir de nuevo a los salones, and I would like that you can work in pairs by completing the conversations. At least one, por lo menos una conversación, ¿verdad? Por lo menos una presentación cada uno. José María y da, ok. ¿Hay otra? ¿Cualquier otra? Hello. Repite. We are gay and married. We are from Spain. We are Spaniel. Spanish. 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 Sonia is. I am. El lenguaje era. Ah, la nacionalidad, creo que sale.
Only nationalities. Esta vez, si quieren, solo usen las nacionalidades, chicos. Por el tiempo. ¿Y cuánto llenaríamos? Es solo un cuadrito por cada uno. O sea, es como si ustedes se fijan, es una presentación prácticamente. En donde ustedes adoptan el nombre de una nacionalidad y presentan a un amigo. El amigo puede ser su compañero, ¿verdad? Y utiliza la información que el otro compañero va a poner. Ok. Por ejemplo, dice, este es mi amigo. Por ejemplo, José María puede decir, hace su presentación y luego dice, that is my friend, quiero ver. That is my friend, ay, perdón, quiero ver con quién está José María. Luis. That is my friend Luis. He is from, y dice el país de donde usted ha dicho que es, o de donde usted va a decir que es, your nationality, o su país, ¿verdad? Sí, en este caso está friends, entonces podría cambiar. Sí, porque son dos ejemplos. Sí, ajá, pueden cambiar el nombre del país si ustedes quieren. Okay, very good. I will go to the other group. See you later. Okay. Nos veo en un momento. Okay, very good. Vale, entonces sería, I am from Ireland. No, I am. Si te fijas abajo, dice am, que es el nombre de alguien. Y ahí está diciendo, Anna, she is. Es de Francia. No. Ajá. Anna, she is Francia. Ajá. Chicas, entonces, les ayudo un ratito. Pueden usar la información de ustedes. Por ejemplo, puede decir, hi, I am Ivania. I'm from Ireland. Voy a dejar ese mismo país. Puede ser que usted lo cambie. I'm, y dice la nacionalidad, ¿verdad? I'm Irish, or Irish, ¿verdad? Okay. That's my friend, Anne. En lugar de Anne, puede decir Dinora. She's from France. O sea, usa la información de Dinora, ¿verdad? Okay. Okay. ¿Sí? Gracias. Okay, perfect. See you later. Sí, gracias. I will go to the other group. Gracias. Okay, bye-bye. Bye, Tony. USA. That he sería he from USA. Porque ahí abajo dice from USA. Abajo, fíjate bien. Después de Peter, abajo dice from USA. Entonces tendría que ser he is from USA. Él es de Estados Unidos, ¿va? Ajá. Espéreme. No, pero primero le dice, después de la nacionalidad, van, le dice, that my friend, supongo que tiene que decir, el nombre de mi amigo es Pedro. No, porque ya está Pedro ahí abajo. Hello, chicas, just to help you, solo para ayudarles, pueden utilizar la información de ustedes. Ah, ya. Ya. Por ejemplo, pueden decir, hi, my name is Erika Salmerón. Uh-huh. I am from El Salvador. I'm Salvadorian. And that is my friend Jennifer Hidalgo. She's from Mexico. So she's Mexican. O solo decir, she's from Mexico. Uh-huh. Okay, that's it. Bye. Okay, that's see you later. You're welcome. Bueno. Bye. Bye. Uh-huh. Entonces, sí, es my name. Is. Explicaba de que es plural, se refiere a plural. Pero está cerca. Ajá, eso sí, creo que sí, no me acuerdo si era lejos o cerca. Plural. Pregunta, chicos. Sí, el those, ¿qué significaba? ¿El qué cosa? El those. T-H-O-S. Esos, ajá. Those. Eso, ajá, cuando ajá. Está lejos. ¿Ya? Cuando está lejos, yo señalo y digo those, y es plural también. Ok, chicos, lo voy a llamar ya a la plenaria porque ya casi se nos agota el tiempo. Ya casi terminan, ¿verdad? Ok. Ok, sí, very good, perfect. Pero entonces ustedes como que me va a preguntar o qué, no entendí. No, eso lo dice el cuadrito, algo así.
Hello, hello. Hello, hello. How was your practice? Very good. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Interesting, dynamic. Okay, very good. Who wants to share? ¿Quién quiere compartir? Ajá. A ver, a ver. Ya nos queda poquito tiempo, pero sí me gustaría que al menos un par de compañeros pueda compartir. A mí me tocó con Erika. Ok, adelante. Nosotros completamos la información donde decía Lucy, parece. Ok. Okay. Lo completamos con I am Erika. Uh-huh. I from El Salvador. I'm. Ahí necesitamos que hagamos como más énfasis. I'm. I'm. Uh-huh. I'm. I El Salvador. I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Uh-huh. De ahí iba la nacionalidad, creo, ¿verdad? Ya. I, Salvadorian. Mm-hmm. That is my friend. She is my, or that is my friend Erika, en este caso, ¿verdad? Mm-hmm. From. She's from. Porque como le está presentando a ella, sería she's from. She's from Jennifer. No, a ver, Jennifer tenía que decir que Erika era ¿de qué lugar era usted, Erika? Salvadoreña, del Salvador. She's from El Salvador. Ajá, uh-huh. Ok. Vaya, vean una cosa. Cuando estamos utilizando la palabra from, estamos diciendo que la persona es de un lugar. Entonces, lo que sigue después de from, que era un poco lo que quería explicar, es el nombre del país. Uh-huh. Cuando no hago eso, sino que digo she is, entonces ahí lo que sigue es la nacionalidad. Por ejemplo, si hubiera dicho she is my friend Erika, she is Salvadorian, ahí sí lo que prosigue es la nacionalidad, ¿verdad? Pero si yo digo she is from, entonces lo que prosigue es el nombre del país, El Salvador. Ok, no sé si queda claro esa parte. Sí. Sí. Ok, very good. Chicos, ya no les quiero tomar más tiempo, pero ahora sí, de verdad, mañana, by tomorrow, cada uno de ustedes, cuando les salude, les voy a decir, por ejemplo, hi, Ivania, y entonces vamos a hacer, como decimos, una rueda de caballitos, ¿ok? Entonces Ivania va a decir, hi, I am Ivania, I am from tal lugar, and that's my friend Fulanita, y she's from tal país, ¿verdad? Entonces, y así va a seguir la siguiente persona. Y así va a seguir la siguiente persona hasta que cerremos el círculo, ¿okay? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer mañana en la entrada para lograr completar la speaking practice of today. ¿Is it clear? ¿Está claro? Sería el lunes. El lunes, teacher. Perdón, excuse me. No va a ser conectarnos mañana. No, sería crueldad. No, tienen derecho. Tienen derecho a descansar. Ok, entonces practiquen, pero okay. Háganlo bien entonadito, que les salga. Imagínense que están allá en the US o en Canadá. Introducing yourself. England. O están en England. Ok, very good. Están en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, ¿verdad? Presentándose. Así que así lo van a hacer de bueno. Ok, okay, my dears. Bueno, it has been a pleasure to have you with us. See you. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. See you next week. See you. Take care.